días, amigos, o buenas tardes a la hora que vean este video. Yo soy María Cardona, una potosina viviendo en Tamaulipas, y ahorita les voy a preparar unos tamales de chilpán. Aquí tengo las hojas, ya están lavadas, tengo la masa, tengo el chile cascabel remojando ya. Esta masa es para hacer el chilpán, y los condimentos que saco: comino, pimienta y clavo. Y aquí tengo la carne, la manteca, unos chiles verdes para hacer la salsa, cilantro y cebolla. Ahorita volvemos, voy a preparar esto. Le voy a poner la masa para que espese. Le voy a revolver para que no se... Miren, amigos, este es el chilpán. Ya está espeso. Así tiene que quedar. Ese es el relleno de los tamales. Voy a hacer la preparación de la masa. Esta masa nada más lleva sal y manteca. Estos tamales, amigos, los hacemos mucho en la Huasteca Potosina. Así quedó el chilpán. Aquí está la masa, las hojas. Ya voy a empezar a envolver los tamales. Embarramos así la masa. Le dejamos como un pocito. Miren. Después ya le ponemos el relleno. Ponerle suficiente. Bien. Los envolvemos así. Y hacemos un doblez pequeño al principio. Y después uno más grande al final. Eso es para que no se le vaya a tirar el relleno. Y hacemos esto. Bien. Ahí está. Voy a colocar los tamales. Los voy a tapar con una hoja. Mira. Ya los puse a cocer. Ahora sí, a esperar una hora aproximadamente, porque el relleno ya está cocido. Nos vemos dentro de un rato. Ya están los tamalitos, miren. Vamos a sacar uno para probarlo. Miren, amigos. Aquí están los tamalitos. Así quedaron. Aquí tengo salsa. Y el agua de tuna. Miren, así que
a comer. Miren, amigos, así quedaron. Le voy a echar salsa. Miren. Y así aguaditos. Está delicioso con el agua de tuna. Está riquísimo. Bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el video. Denle like, suscríbanse, activen la campanita y muchas gracias por vernos.